nosotros empezamos con el proceso del chile jalapeño en sí, en diferentes presentaciones. Lo tenemos el chile un poco más picante, que tenga un picor como más fuerte. Tenemos también un chile que es especial, como un poquito más suave, que el crunch de él no sea como tan pesado, tan picante. Y tenemos lo que es también este chile que tenemos precocido para freír, que fue algo nuevo que nosotros estamos introduciendo al mercado. Y tenemos el chile, lo que es el chile relleno, que lo trajimos en tres presentaciones, que es relleno con atún, con pollo y con camarón. El negocio lo iniciamos hace 5 años. Se inició realmente por la necesidad de una familia, de salir una familia adelante, tanto económicamente, ¿verdad? Iniciamos con un crédito del Banco Nacional de Costa Rica, con Banca Mujer. También tenemos el apoyo del INAH. El INAH en nosotros, cuando tenemos un producto, que iniciamos un producto nuevo para mejorar la elaboración del proceso del chile jalapeño, ellos nos ayudan. Nosotros trabajamos con la mano del agricultor. Entonces, aquí en Cervantes, producimos este tipo de chile. La marca, la línea es Bol. Cuando por problemas climatológicos el chile aquí se escasa un poco, entonces lo traemos de diferentes regiones, ya sea de Pérez Zeledón o sea de Guanacaste. El agricultor nos trae el chile acá, nosotros lo seleccionamos, después de seleccionarlos, lo rajamos y lo desemillamos. Cuando nosotros lo procesamos, ahí es donde encontramos la diferencia de que sea un poco más picante o un poco que no sea tan picante. Y eso lo tiene la semilla. Cuando nada más trozamos el chile, entonces garantizamos que el picor del chile sea más fuerte. La comercialización es personal. Casi siempre la empresa es más familiar. Cuando mi esposo no está aquí procesando, estoy yo. Él tiene su ruta, yo tengo mi ruta. Así yo me voy dando cuenta cómo fue el proceso o cómo la gente, qué es lo que le gusta más. Si hay que hacerle cambios al producto, si necesitamos otro tipo de producto, qué podemos. Ahí yo me voy dando cuenta que es las necesidades que se tienen en el medio donde nosotros comercializamos el chile. En este momento, ser empresario o tener una microempresa, sí hay mucha ayuda. Sí hay mucha ayuda, porque a usted le enseñan cómo sacar sus costos, cómo financieramente puede ir saliendo adelante. Pero el apoyo que le da al comercio, estas grandes empresas, ¿verdad? No es un apoyo porque a usted le pagan realmente lo que le conviene a los supermercados, aunque usted esté haciendo un producto de calidad. Entonces, realmente uno como empresaria no tiene la remuneración que usted dice, mi producto vale, mi producto es de calidad, y sale el producto suyo que tanto le ha costado, que tanto... sale con otro tipo de nombre, una maquila con otro tipo de nombre. Las ferias del agricultor, y muy importantes porque abren un lugar a la microempresa, aunque sea al final, aunque sea porque a ellos es la importancia es el agricultor, pero nos están abriendo ahí un lugar donde los costarricenses puedan ver el tipo de producto y la calidad de producto que hacemos nosotros acá.